Leemos Jacobo capítulo 2, versículo 2 al 13. Jacobo capítulo 2, versículo 2. Dice así: ¿Por qué, si en vuestra sinagoga entre un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entre un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae ropa espléndida, y dices, siéntate tú aquí confortablemente, y dices al pobre, quédate tú ahí de pie, o siéntate aquí debajo de mi escabel? No seríais parciales entre vosotros mismos, viniendo a ser jueces de malos pensamientos? Oíd, hermanos míos amados, ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y ellos mismos os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos mismos los que blasfeman el precioso nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos. Porque el que dijo, no adulterarás, también dijo, no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, te ha hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced. ¿Cómo quieres? ¿Quiénes van a ser juzgados mediante un rey de libertad? Porque el juicio será sin misericordia para el que no hizo misericordia, pero la misericordia se gloría contra el juicio. Si el capítulo 1 de Jacobo trató sobre la vida de resistencia a las pruebas y tentaciones, el capítulo 2 aborda los problemas relacionados con vivir una vida que practica la verdad. Las personas inmaduras hablan sobre su fe, mientras que las maduras practican su fe. Las personas inmaduras hablan sobre su fe, mientras que las maduras practican su fe. Escuchar y hablar sobre la palabra de Dios nunca puede reemplazar la acción de vivir según ella. Así, el tema de Jacobo capítulo 2, versículo 2 al 13 es no hacer acepción de personas. Jacobo capítulo 2, versículos del 2 al 13 trata sobre la actitud de los santos hacia los ricos y los pobres. El enfoque principal de la epístola de Jacobo está en la madurez de personalidad de los santos. La diferencia crucial entre un creyente maduro y uno inmaduro es entre hablar la verdad y practicar la verdad. Jacobo explica cómo se prueba la madurez de los cristianos en la iglesia
entran tanto ricos como pobres. Se cuestiona cómo se deben guiar estas personas. Jacobo capítulo 2, versículo 2, menciona a alguien que entra con anillos de oro y ropa fina. Parece que llevaba anillos de oro en cada dedo. A la persona con ropa fina se le ofrece un buen asiento, como dice el versículo 3, y se la trata de manera especial. Por otro lado, en la segunda mitad del versículo, cuando entra una persona pobre con ropa vieja y se le dice que se pare o se siente debajo de su estrado. Esa es una persona inmadura y no comprende la verdad, según Jacobo. En tiempos antiguos había asientos especiales en las sinagogas judías y los pobres no podían sentarse ahí. Tenían que sentarse aparte de un rincón. Este evento real se convierte en un problema de nuestra personalidad, como se menciona en 1 de Juan capítulo 4, versículo 20-21. Leemos 1 Juan capítulo 4. Dice así: si algunos dijera, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué? El que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí yace un principio importante. Se trata de que nuestra relación con Dios puede ser conocida a través de nuestras relaciones con los demás. Para entender nuestra relación con Dios, solo necesitamos observar nuestras relaciones con otros. Repetimos, se trata de que nuestra relación con Dios puede ser conocida a través de nuestras relaciones con los demás. Para entender nuestra relación con Dios, solo necesitamos observar nuestras relaciones con Dios, con otros. Nuestras relaciones humanas son una medida para diagnosticar nuestra relación con Dios. A través de nuestras relaciones con los demás, se forma nuestra personalidad y fundamentalmente podemos entender nuestra relación con Dios. Las relaciones humanas que mantenemos son extremadamente importantes. Entonces, ¿cómo podemos formar relaciones humanas exitosas? ¿Cómo podemos formar relaciones humanas exitosas? Jacobo habla de cuatro maneras. Leemos Jacobo capítulo 2, versículo 2 a 4. Dice así: porque si en vuestra sinagoga entre un hombre con anillo de oro, con ropa esplendida, y también entra un pobre con vestido andrajosa, y miras con agrado
al que trae ropa espléndida y dices, siéntate tú aquí confortablemente y dices al pobre, quédate tú ahí de pie o siéntate aquí debajo de mi escabel. No seáis parciales entre vosotros mismos viniendo a ser jueces de malos pensamientos. Primero, la primera manera es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro dueño. Esto es un hecho en Jacobo 2, versículo 1. Dice así, hermanos míos, no tengáis favoritismos en la fe de Jesús el Mesías, nuestro Señor de Jesucristo de gloria. En otras palabras, aprender sobre las relaciones humanas de Jesús. Según algunos, está escrito, mis hermanos, habiendo recibido la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria. Esto se presupone como una enseñanza para aquellos que creen en Cristo. Si formamos hermosas relaciones humanas, lo más importante es tener a Cristo como nuestro Señor. No solo estructuralmente, sino como el dueño de nuestras vidas y el Señor que gobierna nuestra personalidad. Todos los cristianos pertenecen a Cristo y deben aprender de Cristo sobre las relaciones interpersonales y todos los aspectos de la vida. Repetimos. Esto se presupone como una enseñanza para aquellos que creen en Cristo. Si formamos hermosas relaciones humanas, lo más importante es tener a Cristo como nuestro Señor. No solo estructuralmente, sino como el dueño de nuestras vidas y el Señor que gobierna nuestra personalidad. Todos los cristianos pertenecen a Cristo y deben aprender de Cristo sobre las relaciones interpersonales y todos los aspectos de la vida. Con esto como premisa, comienza el mensaje del capítulo 2 de Jacob. Entonces, ¿con qué actitud deberían los cristianos que poseen al glorioso Señor establecer relaciones humanas? Todos tenemos en nuestro corazón el deseo de alcanzar un alto estatus. Todos tenemos en nuestro corazón el deseo de alcanzar un alto estatus. Queremos ser reconocidos por muchos, ser ricos y disfrutar de poder y la fama. La Biblia se esfuerza en manejar estos deseos y los describe en términos de puestos de honor. Queremos ser reconocidos por muchos, ser ricos y disfrutar del poder y la fama. La Biblia se esfuerza en manejar estos deseos y los describe el término de puestos de honor. Esto está en Lucas capítulo
14, versículos 7 y 11. Lucas capítulo 14. Versículo 7. Lucas capítulo 14. Versículo 7 dice así: Aconteció, viendo cómo escogían los primeros reclinatorios, propuso una parábola a los convidados, diciéndoles: Cuando seas invitado por alguien a unas bodas, no te reclines en el primer puesto, no sea que otro más honorable que tú haya sido invitado por él. Y llegando él que te invitó a ti y a él te diga: da lugar a este. Y entonces, con vergüenza, comiences a ocupar el último lugar. Cuando seas invitado, pues ve y reclínate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, muévete a un puesto mejor. Entonces tendrás gloria delante de todos los que están reclinados juntamente contigo, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas, el médico, advierte cuán fácilmente estos deseos pueden llevar a relaciones humanas erróneas. Tenemos el instinto de ocupar altos cargos. Este instinto también existe dentro de la iglesia, que debería ofrecer la dirección para la vida más hermosa. Incluso algunas personas ven a la comunidad de la iglesia como una sociedad de clases. Tenemos el instinto de ocupar altos cargos. Este instinto también existe dentro de la iglesia, que debería ofrecer la dirección para la vida más hermosa. Ojos, incluso algunas personas ven a la comunidad de la iglesia como una sociedad de clases. En Jacobo 3, versículo 1, se advierte a los hermanos no convertirse en maestros en exceso, sabiendo que recibiremos un juicio más estricto. El espíritu de esta palabra es que cuando más alto es el cargo, más grande es de la responsabilidad que conlleva. Se dice que tenemos un instinto natural para desear altos cargos. Este instinto puede llevar a las personas a tener relaciones interpersonales erróneas. Este problema se examina a través de nuestra actitud hacia ricos y pobres. ¿Hemos experimentado al glorioso Señor Jesucristo? ¿Hemos experimentado al glorioso Señor Jesucristo? Si es así, no juzguemos a las personas por su apariencia. Hay cuatro motivos. El primero es ¿por qué? Cristo no juzgó a las personas por su apariencia. Juzgar a alguien por su apariencia no es una actitud de vida cristiana.
porque ni Dios ni nuestro Señor juzgan por la apariencia. Esto es, menciona en Romanos capítulo 2, versículo 1 al 11. Leemos Romanos capítulo 2, versículo 1 al 12. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 11. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga, pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza que es su benignidad, de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que, por egoísmo, desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia, tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ante Dios no hay acepción de personas. Colosenses capítulo 2, versículo 32. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 25. Siervos, obedeced en todo a vuestros señores según la carne, no sirviendo al ojo como los que agradan a hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Cuando hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Al Señor el Mesías servís, pero el que obra con injusticia recibirá conforme a la injusticia que obró, porque no hay acepción de personas. Si el Señor nos hubiera juzgado por la apariencia, ¿habríamos sido elegidos como hijos de Dios? Pensemos desde la perspectiva del Señor. ¿Somos lo suficientemente atractivos como para impresionar al Señor? ¿Nuestra vida es lo suficientemente hermosa como para impresionar al Dios Creador? Repetimos, si el Señor nos hubiera juzgado por la apariencia, ¿habríamos sido elegidos como hijos de Dios? Pensemos desde la perspectiva del Señor. ¿Somos lo suficiente atractivo como para impresionar al Señor? ¿Nuestra vida es lo suficientemente hermosa como para impresionar al Dios Creador?
El Señor no nos juzga por la apariencia. No es eso algo por lo cual estar agradecidos. ¿Cuál es nuestra realidad en esta situación? No podemos liberarnos de nuestros prejuicios. ¿Cuál es nuestra realidad en esta situación? No podemos liberarnos de nuestros prejuicios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo es la única persona de la historia completamente libre de prejuicios. Como se menciona en Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Mateo, leemos Mateo 22. Versículo 15 al 22. Mateo capítulo 22, versículo 15 al 22. Entonces los fariseos salieron y deliberaron cómo enredarlo en alguna palabra. Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres verdad y con verdad enseñas el camino de Dios y no te cuida de nadie, pues no miras la apariencia de los hombres. Los fariseos salieron, dice. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es listo dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Les dice: ¿De quién es la imagen y la inscripción? Dicen: de César. Entonces les dice: Dad pues a César lo de César y a Dios lo de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándolo se fueron. Versículo 16. Maestro, sabemos que eres verdad y con verdad enseñas el camino de Dios y no te cuidas de nadie, pues no miras la apariencia de los hombres. Incluso los fariseos, quienes reconociendo a Cristo, dijeron que Él no juzga por las apariencias. Cristo eliminó completamente los prejuicios, incluso hacia sus enemigos. Acercarse a las personas sin prejuicio es la manera del Señor. Nuestro Señor trató a las personas en dos aspectos. Primero aspecto, veía los motivos de corazón. Dios no mira las circunstancias exteriores, sino los motivos del corazón. La pureza de los motivos es muy importante. El Señor valoró más a la viuda pobre que dio dos pequeñas monedas que al rico que ofreció mucho, como se relata en Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Marcos capítulo 12.
capítulo 41 al 44. Y sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba cómo la gente echaba cobre en el arca, y muchos ricos echaban mucho, pero llegando una viuda pobre, echó dos blancas, lo que es un cuadrante. Y llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta pobre viuda echó más que todos los que están echando en el arca de las ofrendas, porque todos echaron de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este evento nos muestra cuán diferencia son los pensamientos del Señor de nuestras opiniones. La viuda entregó todo el dinero que tenía, que quizás equivaldría a 10 céntimos en valor actual. Sin embargo, el Señor, al ver a la viuda pobre que le ofrecía toda su fortuna, recibió un consuelo infinito. La viuda que vivía día a día con la ayuda de otros, quería visitar el templo por última vez antes de morir para mostrarse ante Dios. Sin embargo, no tenía ni siquiera el dinero para comprar la ofrenda mínima, una paloma. Y no sabemos cuánto tiempo le llevó a ahorrar ese dinero. Antiguo Pacto, Levítico capítulo 1, dice: holocausto, más mínima ofrenda es un paloma. Después de reunir el dinero, visitó el templo por última vez. Y no se presentó ante Dios con las manos vacías. Sino que ofreció sus dos lepta, todo su patrimonio, y luego regresó a su lugar, y sin que nadie lo supiera, fue llamada por Dios al cielo. Cuánto consuelo habría sentido el Señor al ver a la pobre viuda ofrecer todo su patrimonio, mientras pensaba en los 3 días, 3 noches de separación del Padre Celestial y el dolor de cargo con todos los pecados del mundo. Esta última semana de Jesucristo en este mundo, 3 días después, crucificar, nuestro Señor dice: Eli, Eli, lama sabactani,
Dios mío, Dios mío, ¿por qué abandonaste? Mientras todas las demás personas ofrecían parte de sus riquezas, esta pobre viuda ofreció todo lo que tenía. Cuando el Señor estaba en la situación de tener que ofrecerse a sí mismo como un sacrificio para redimir a los pecadores que estaban condenados a morir, y veía a su propio pueblo rechazarlo y querer matarlo. Según la profecía, el acto de esta pobre viuda tan pobre que ni su nombre se sabía, ofreciendo todo su patrimonio a Dios, era como ver su propio reflejo en la cruz, gritando: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La viuda pobre que ofrecía todo su patrimonio a Dios fue un verdadero fue un verdadero consuelo preparado por Dios para el Señor. Esta escena fue el consuelo más grande y significativo que nuestro Señor recibió de las personas durante su ministerio terrenal. Repetimos, ¿cuánto consuelo habría sentido el Señor al ver a la pobre viuda ofrecer todo su patrimonio mientras pensaba en los 3 días y 3 noches de separación del Padre Celestial y dolor de cargar con todos los pecados del mundo, mientras todas las demás personas ofrecían parte de sus riquezas, esta pobre viuda ofreció todo lo que tenía? Cuando el Señor estaba en la situación de tener que ofrecerse a sí mismo como un sacrificio para redimir a los pecadores que estaban condenados a morir, y veía a su propio pueblo rechazarlo y querer matarlo según la profecía, el acto de esta pobre viuda, tan pobre que ni su nombre se sabía, ofreciendo todo su patrimonio a Dios, era como ver su propio reflejo en la cruz, gritando: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La viuda pobre que ofrecía todo su patrimonio a Dios fue un verdadero consuelo preparado por Dios para el Señor. Preparado por Dios para el Señor. Esta escena
fue el consuelo más grande y significativo que nuestro Señor recibió de las personas durante su ministerio terrenal. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.